De la salida. Ajusten la salida al promedio de 9. Ahí viene 17. Necesito que aumenten 17. Porque tan pronto toca el 17. Ahí. La apertura del día está en 19:15. Ajá, así mismo es. La apertura del día está 19:20. A ver, ¿qué pasó aquí que está marcándome? Súbeme a 60.000 la compra esa de 40.000. Sigue vendiendo. 20, la apertura del día. Aquí tienen que moverse rápido, 17 y bajar el costo a esa vela. Ahora tienen que vender en esa vela, máximo de esa vela. ¿Cuánto es? Rechazan 19:15, el máximo es 19:22. Esa es la vela. A esa es la vela. ¡Pum! Dale, que ahí, viene. Ahí está la línea de la apertura del día. Busquen otra vela, busquen otro mínimo para comprar otro mínimo. Ese mínimo, ¿cuánto fue el mínimo? ¿Cuánto fue ese mínimo? De esa misma vela. 17. Ese mínimo fue 17, esa misma vela fue 17. No, 19:15. 19:15, hay que comprar. Y ahí en promedio de 15 minutos tenemos un mínimo de 19:14, luego de 10. Ya viene el cierre. No, le metiste 90.000. ¡Wow! Está el pie pesado. Si no, no baja. No. O tú la sacas a flote, tú ahí no dejas ni a rehenes vivo. Tú te llevas a todo el mundo por delante. Vamos, viene. Viene 22. Súbeme 20.000 acciones al promedio de 9. Ciérrame 40.000 ahí a 22, pero muévete rápido. 40.000 nada más. Marca 40.000. Ahí tienes 40.000. Súbeme a 9. Súbela esa 9. Esas 40.000, súbela. No. 40.000, déjalo ahí. El otro 29.000 allá arriba al 9. Esa. 70-30. Mira el MACD y viene a empujar un poquito y quizás hasta el promedio de 20. O parabólica.
Aquí también podemos apreciar un patrón, que esto fue lo que ya hizo en la mañana. Tengo un adapto con dos displays. No estaba preparado realmente. Vamos a ver, 29.500, 40.000, estamos bien. Va a rebotar. Estos rebotes son espectaculares. Ahora, tenemos ahí abajo en 10, en 15, 90.000. Perfecto. Perfecto. Cerró, nos quedan 29. Nos quedan 29. Nos quedan 29. Y va a buscar el promedio de 9. Ajústalo, que ya estamos fuera del 9. Ahí está, 19.24 ese. Y las 90.000 y abajo, ya redúceme un poco ese volumen porque ya vendiste. Sí, pero hay que comprar. Hay que comprar. Hay que comprar. 60. Hay que comprar mucho ahí. Hace un flash y perdemos. Viene ahora el 23. Sí, pero imagínese que hace un flush muy agresivo. 19-13. Ok, no tocó, no, esa vela no tocó 19-23. No, 19-22. No. Al máximo de esa vela yo cerraría. 19-22, baja un centavo más. Ahí bájalo, 29.000. El Bollinger está en 19.13. El máximo de esa vela, ese máximo de esa vela es 22, hay que cerrar 22. Estamos bien. Viene 19.15. El 9.15 tienen que comprar masivamente y entonces ajustan arriba y cierran más bajo. 19.17. El MACD volvió a deteriorarse. De la entrada. Vela de entrada, hay que comprar. Junaisi. Compra. No, no puedes comprar 1.000. No significa nada 1.000. 10, no, 10. 10.000. Ahí no significa nada. 19.17. Dale, 19.17. Ahí está bien. Ahora arregla arriba. Al máximo de esa vela. 19-19. Dale. Close. Dale. Toda la posición. Junaisi, tienes que empezar por las cantidades. Sube ahí arriba. Junaisi. Sí. A la derecha tienes la cantidad y evitas perder tanto tiempo. Ciérrame la de 29.500. Estás perdiendo el utilitario de la cantidad completa. Estás escribiendo las cantidades y el sistema te dice, márcalo. ¿Ok? Hay que volver a abrir una compra ahí abajo masiva si toca 11. ¿No? Ya no tiene plata. No me queda. Estás en negativo. Estás en negativo, así que hay que esperar a cerrar esa 99.500. Viene, un centavo más y cerramos. Cerró, perfecto. Bien. Perfecto. ¿Qué tal para acá arriba? No, ahí ahí arriba, esa de 19.38 hay que cerrarla. Ahora hay que trabajar otra vez abajo, 15, 11 y volver a comprar en el rebote. Prepara la compra que viene. 10.000 en 19.10, que es bueno. Ya, pero ya tienes que hacerlo, no te demores. Pum. Estamos en extremos. 10.000, empezaste con 10.000. Sí, porque está en extremos, está comprando el Bollinger, lo hizo bien, lo pensó bien. Ahora, está comprando en 11, pero hay 15, y en 15 hay que estar comprando ya. Están 19-14. 500. Ahí estamos bien. 5.000 estamos bien. 5.000 estamos bien. Estamos trabajando en el extremo.
Ahora hay que seguir escalando porque vamos para dónde. Búscame una vela que esté por debajo de 19.02. Es un límite, tenemos que llegar ahí. 19.02. ¿Cuál es la vela? ¿Cuánto es el mínimo del día? 18.80. No hay duda que vamos para 18.80. No, no, estamos muy lejos de 18.80 todavía. Estamos trabajando de 10 centavos. Esto no ha tomado ninguna. Rotaron las parabólicas. ¿Entramos en corto en el de 20? ¿Un poquito más arriba? Sí, pero todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Hay que comprar el nivel que se nos fue, el nivel ahorita. Hay que comprar, aunque sea 500. Bueno, ahora hay que cerrar. Cerraría en la mitad de ellos dos, 19.26. Ya cambió el MACD positivo. Espérate que ahí no está dando vela entrada. Espérate. Dale, ciérrame. Hay una posición que no está cerrada. Tienen que crear el cierre. No, eso no lo pueden dudar. Y eso está muy alto. Tienen que buscar el promedio de vela. Promedio de 19.24. Esto es automático. Abren una posición, pongan el cierre. Yo pondría 7.000 para quedar en corto. Estamos en el 20. El B-Wrap. Prepara un corto para el B-Wrap. Ve la entrada otra vez. Martillo. Esas últimas velas han estado en 19.16. Ahora, observa que tienes negativo en el largo de 5.000. Necesito que trabajes en eso porque puede llegar. 19.16 yo compraría 5.000 más. Porque ahí ya descansaron 4 velas. No, pero no quiero perder el largo ese. No quiero que el largo sea más negativo. Lo que quiero es cerrar el largo ese. Así que hay que comprar el mínimo de esa vela para volver a cerrar en el máximo de esa vela. No quiero llegar ahí abajo. 19.16. La compra ya 17. Compra 17. Compra 10.000. Ahora hay que cerrar en la vela anterior. Dale, ciérrame ahí. 15.000, ciérrame. Esa orden de 7.000, pone 15.000 y baja a la vela. No. Yo me hice. 15.000 a la vela. Esa máximo. No. Uy, no. Bueno, voy a ver si cerró con positivo. No. Sí, tiene que haber cerrado. No. Queda negativo. Tienes que observar muy bien lo que estás haciendo. 19.22. Tienes que observar muy bien porque no vale la pena estar poniendo orden y equivocándote afuera y dentro de la orden. Tienes que darle clic. Dale clic bien a las cosas. A ver, ¿qué vamos a hacer, Trujillo? 19.16. Bueno, ahí tengo vela de entrada. ¿10.000? ¿Compra 500 ahora, en este momento? Ahora, esa compra de 10.014 y compra de 12, está muy bien, 10 y 20, está muy bien esas compras. Está bien esas compras. Son 18, se subió un centavo, sube el centavo.
normales. Estoy en largo con 500. Cierra en el máximo de la vela roja, que es 19.22. Que es el promedio de 20 también. ¿Men? Sí. Ahí está en el promedio de 20. ¿Me puedo quedar en un corto? Por encima de 20. Por okay. Encima de 20. Tengo lápida. Estoy esperando en 19, 16. Sí, está bien. Mucha indecisión ahí. 19, 16 la tomó. Dijo 1500, organiza. Perfecto. Ahí hizo el rechazo en 19, 16. Por encima de 20 tengo a... Está haciendo rechazo al de 9. Cierran el promedio de 9. Sí. Tengo mucho rechazo ahí. El promedio de 9 está en 18, 2 centavos más. Pero los 1500, no que te quedes en corto por debajo del promedio de 20. Tengo 19, 15. Ajuste en 9. Estamos a un centavo. A mi costo. Ok. Sería que sacarle un centavo a 18. Si el costo está en 17, estamos cerrando en 18. Ok. Aumento en el mínimo de esa vela. 19, 16. Compro otras 1500. ¿O 2000? No. Esto es por debajo del promedio de 20. No hay que quedarnos sin corto por debajo. Ahí ya tomó. No compres nada. Corrígeme esas 1500 en 11.500. Y el promedio de 9 es el máximo de esa vela. El máximo está en 19.17. Ahí estoy justo en el mínimo de las vela de las 3 y 16. 19, 12. Ajusten la salida, bajen la salida. Bajen la salida al promedio de 3, que ya se nos fue. ¿Qué promedio? ¿Cómo está el promedio de 3? ¿Dónde está el promedio de 3? La autocorrección de la vela está en 19, 15, 2 centavos menos. Que es la apertura del día. Mamá. 31.500. Ahí va. Promedio de 3, cierra ahí en ese promedio de 3. Ahí, promedios de 3. Ahí la tomó. Promedios de 3. Ya cerramos. Sí. Promedios de 3. A veces hay que cerrarle en promedios de 3 porque ni 9 te da garantía. Y aquí hay que siempre tener duda. Sí. Esta vela es un buen strike ahí. Ahora, esa vela mínimo y máximo hay que comprarla y venderla. El máximo está en 19, 18 y el mínimo en 19, 12. Primero, sí. Primero comprar 19, 12.
Ese va a ser el nuevo rango. El máximo de Isabela y el mínimo va a ser, ahí va, en ese entorno, observen el escalón anterior de los últimos 10 minutos. Entra con 500. No, entra, compra para que estés, en la posición. Sí, compra. Compra 500. Ahí, perfecto. Eso que dice Jimmy es muy importante. Compra para que estés ya en la posición. O que hace un flash ahí arriba 20 y le sacaste unos mangos. Entonces cerramos en 20. Ponme las parabólicas, Junaisi. Ahí, ahí. Bájame las parabólicas abajo lo más posible. Ahí. Lanza la manual para quedarnos en corto. ¿No? Ciérrame esa posición ya en parabólica. Va a rotar en parabólica. Ya la parabólica está en 19-21. Ponle 1000 o 2000. Ya, se quedó en corto. Arréglame una compra arriba, el Bollinger de arriba. Eso es el mismo Big Watt. 19-25 escalamos. Sí. Ah. Y el promedio es 50 también. Toma, okay. Profe, ya a la 1 de la tarde hizo este mismo patrón. Sí, sí, ella hace eso mismo. Pero aquí fue donde llegó a 19:52. O sea, yo debo de seguir eso, debo de observar que eso ya lo había hecho. Todos son patrones, el patrón siempre es igual. Pues mira que ella llegó a la apertura del día y llegó, o sea, está haciendo este mismo patrón, lo hizo a la 1:42 de la tarde. Pone un promedio de 20 de esa compra. Se va, ya. Cerró, ok. Compraste sobre el promedio de 20. Sube la de arriba, la venta a 10.000 para que quedarte en corto si es que toma la de arriba. Siento ese costo como alto. Deberíamos de comprar en el promedio de 20. En la vela. En el mínimo esa vela comprar más. No, me refiero, vende esas 5.000 en la vela, en esa máxima vela roja. O en el máximo de la verde, porque ahí fondo hizo el rechazo, ¿no? Ese es el mismo Big Wap, 19.24. ¿Sí? O en sí, el máximo, sí, Jimmy. Sí, sí, en el máximo de esa vela. La, el máximo está 19.25, un centavo más. Bueno, pero díganme un poquito el número. Ya, ahí está bien. Ahí está bien. Mira cómo ella. Cuidado con ella, te meta. Quedamos en corto. Quedamos en cortos. Ese de 19.26. Súbelo. Súbelo. Ahora, ese 19.26 ya se le agotaron los promedios. Necesito que busquen una vela que esté por encima de ella máximo para que trabajen sobre esa vela. 19.31. Ahí, 19. Junaisi, si está perdiendo, estamos perdidos aquí con... Esta es la novena vez. No, Junaisi, escribe el número ya, la novena vez. Sí, estoy en lo correcto con el patrón que le estoy diciendo, no me puedo fijar en eso en este momento. No sé de qué estás hablando ahora. 19.32. A ver, dime el máximo de esa vela que acaba de terminar. ¿Cuál es el máximo? 19.28. Junaisi, no te puedes equivocar otra vez porque lo has hecho ya 9 veces ya. No, yo mandé 19.31.
Sí, pero te has equivocado de marcar afuera y escribes Oh, incorrecto. sí. Tienes que enfocarte un poquito más ahí. A ver, el máximo de esa vela hay que volverla a vender a 28. ¿Cuánto? Si tienes 15, 45. Y después arriba vende 60 mil más. Búsquenle la vela máxima de ella por encima de esa para que compre. ¿Cuál es el número? ¿No era 19? 19:32. Ahí. 19:32, la vela de las 3:06. Ahora, tienen abierta la posición. ¿Dónde lo van a cerrar? Promedio de 20. Promedio de 9. De 9, sí, porque ya está yendo. Yo creo 19:22. que promedio de 9. Yo creo que hay una vela anterior que tuvo 19-23. El Big Wall está en 19:24. No, el Big Wall Y el está muy. mínimo de la vela anterior es 19:23. El mínimo de la vela es 23. Ahí yo sacaría 50 y el 50 contra 9. 50 esa vela y 50 el 9. O sea, 22 y 23. Tomó otra vez arriba. 60.000. No sé qué pasó ahí, que ahí estaba en positivo y ella entró. ¿Qué orden puso ella que volvió a tomarse en 60 mil? El escalamiento al corto. Cierra en el mínimo de esta vela. El mínimo de la vela es 19:25. No. No. 19-23. Acaben de poner una orden 19-23 que están perdiendo tiempo. 50% y 19-22, otro 50%, y ya viene para abajo otra vez y no tienen puesto la orden. 19-23 y 19-22, que fue el 9. Ahora es el 20. 19-22. Ahí. Yo cerraría en el mínimo la mitad de esa vela, 19:25. No, no, está muy alto. Está muy alto. Muy alto. Trabaja en ese momento, hace 2 minutos atrás, tú no tenías promedio. ¿Y qué usaste? La vela esa. Entonces, ¿cómo tú pruebas que estadísticamente estuviste equivocado en ese momento? Si no lo dejas desarrollar. Todas las veces que hemos dicho máximo, mínimo, porque no tenemos promedio, y la cambiamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué sistema estamos construyendo? Ahí vemos una lápida. ¿Qué sistema estamos construyendo? Tenemos que buscar un punto de partida y un punto de destino, si no tenemos nada. Pero si cambiamos el punto de partida y destino, entonces, ¿en qué otra cosa nos vamos a sujetar? Ahí toma. Tú tienes que trabajar, no tienes promedio. En el momento que tú estás analizando, no hay un promedio, me buscas una vela. Y esa vela te va a decir qué es lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Trujillo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando ahora? Vamos a empezar. Hizo un rechazo al promedio de 20, compraría en el mínimo esa vela. No, 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 no. Yo vendería porque ya se está Vendería, agotando. vendería. Mira, Estamos en resistencia. vendería. Todavía ahí tienes que darte cuenta. En ese momento, si vas a comprar, es para comprar y vender más alto. Y no hay manera de que se nos va el swing, se nos han ido ya 4 centavos. Pongan la orden ya de venta. Y no sé por qué vendiste a 23, si pudiste haber vendido en el máximo de la vela, que es 26. Yo quiero vender a 26. Tienen que aprender a poner en algunos puntos cuál es el precio que yo quiero vender, que es 26. Ese es el precio que yo quiero vender. Ese era el precio que tocó por 4 minutos y estuvimos ahí. Pum, 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 pum. Tienen que enfocarse rápidamente. Ahí, perfecto. El máximo de esa vela, que coincide con la polla. Dale, Trujillo, dime, ¿qué vamos a hacer? Trujillo, Sí, acá estoy. ¿qué vamos a hacer? Hay que programar el cierre en las velas 19 y 19, porque no tengo promedios. Tienes promedio, parabólica. Y ahí va a rotar. 19, 20. ¿Y qué vas a hacer? Cerrar y quedar en largo.
pero ¿qué cantidad vas a cerrar? ¿Por qué vas a cerrar toda la posición y quedar en el ángulo? Yo cerraría nada más el 50% y buscaría otro nivel más bajo para el otro 50% y ahí me quedaría el arco. Pues ahí estarían las velas de las 3:32. 3:32. Entonces, constrúyeme eso con Junaisi. 19:19, cierra la otra mitad. Ahora, ya este es el último swing. Así que no lo traten de complicar mucho, extendiéndolo mucho para que nos dé tiempo cerrar ante las 4. Esa 60.000 está muy grande arriba, Junaisi. No, antes tengo que subir el costo. Ahí, déjalo. Déjalo donde estaba el máximo. Del 30, ahí lo tocó. Ahí, el máximo de la vela, estamos trabajando sobre el máximo. 19.30, ahí lo tocó. 19.30, ese era el máximo que teníamos que vender. No me entiendo. Cuando en este momento trabajamos el máximo de la vela, vuelvo a decir, si trabajamos en el máximo de la vela, olvídense de las Bollinger. Ahora hay que poner una de Bollinger. Cierra el promedio de 20 que están colapsando. Esto es 19.23. Sube esos 3.000 a 19.23. Y ya cerramos, que no nos da tiempo. Cierra. Entonces, dale toda la posición a ese. Dale toda la posición. Junaisi, ¿qué estás haciendo, Junaisi? Párate allá, ahí, toda la posición. Junaisi. Dale clic, Junaisi, dale clic a la cantidad que no le estás dando clic. Posición, exacto. Bien. Ahora cierra los bajos, cierra esos compros de abajo. No le estás dando clic al mouse. Sí. No le estás dando clic porque fíjate que lo has hecho ya, este es el número 12. No le das clic al mouse cuando te paras arriba de los 6.000, no le das clic. Entonces terminas escribiendo sobre la gráfica. Ahora, hay que perseguir ese cierre ya. A ver. Subo un centavo al 19.26 a 19.24. No sé por qué pusieron 23. ¿Por qué? Exacto. 19.24. Ahora, el de arriba, el de los 20.000, eso que no se ha vendido, hay que conseguir 28. Para poder subir el costo lo más rápido posible. Ponlo en 28, 19.28. Ahí. Cuando la tome, te mueves rápido corrigiendo todo y la salida también. Para cerrar la clase. Sería ese promedio de 50, ¿no? 19.26. Dale, arriba, 50, como dijo Trujillo, 50. 19.26. Dale. Bien, ya se acabó. Nos vemos. Yes, perfecto. A ver cuánto. Okay. Déjame ver cuánta hizo Junaisi. Baja, Junaisi. Ahora, sumen todos los cinco y cinco. A ver. Todos los swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y uno negativo. Sí, ese fue una bacteria. Sí. Ok, lo hiciste muy bien, espectacular. Y Trujillo lo hizo espectacular. Gracias, profe. Sigo con la duda. ¿Sigo con qué? Con la duda de que ella este mismo movimiento lo hizo a la 1:40 de la tarde. ¿Y qué quieres decir? Pues como usted me decía que los patrones... Claro, los patrones, eso es, los patrones. Ella hace estos mismos patrones, lo usó durante toda la mañana y toda la tarde. Ella llegó a la apertura y volvió a subir. Ajá. ¿Ese es un patrón? No entiendo qué quieres decir como patrón. O sea, en este momento, cuando ella llegó a la apertura, ella volvió a subir. A ver, Junaisi, ponme el promedio de horas ahí. Ahí. Eso es lo que pasó en todo el día. Ábreme las velas esas. Ábreme las velas. Esos son los... No tanto. Que me aparezcan el día hoy. Eso. Ella, por supuesto, en la mañana, en la apertura, hizo un flash que marcó el mínimo 18.80. Correcto. Y la segunda vela fue vela de entrada. A partir de ahí llega a la tercera vela. Y ya la tercera vela casi hace una lápida.
¿Ok? Y ya la cuarta vela es una vela de salida. La quinta vela es una vela de salida. La primera vela, la primera vela de entrada, ahí donde estuvimos nosotros, todo ese margen tan pequeño de 17 centavos. O sea, que, ¿qué es lo que tú quieres decir? Sí, como ella hizo una vela positiva anterior, ¿existe la posibilidad que esta se vuelva positiva, repitiendo el patrón anterior? Tú dices, identifícame qué vela. Esta vela que estamos viendo acá, la última. ¿La última? ¿Qué tú interpretas que va a pasar la próxima hora? Pues ya no hay hora, ya se va a acabar el mercado. Sí, sí, pero ahora viene el post-market y ella va a estar en el post-market bien activa. Yo diría que se vuelve positiva. Se vuelve positiva en el post-market. Porque está haciendo un rechazo. Ella viene a hacer un rechazo en la apertura del open del día, que es 19.15. Ok, ¿tú crees que ella va a buscar qué máximo? Dame un máximo. $19.48. ¿Tú crees que ella va para el máximo de 50, de promedio de 50? Sí. ¿Tú crees eso? Pues en algún momento lo va a tocar, viéndolo, okay. Viendo que repita la vela anterior. Ella va para el promedio de 200. Ponme promedios de un día. Ponme más velas. Eso es lo que está pasando, un rechazo a 50, que no ha sido el primero. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todavía las parabólicas están por ahí arriba, así que en términos de día, hemos tenido mucha actividad con ella, pero en términos de tendencia, ella sigue estando a la baja. Sigue estando. Ponme el Bollinger de abajo, Yunesi. Todavía ya está a la baja. Ahora, en tendencia de una semana, ella debe estar retrocediendo en 20 o en 9. Ponme una semana ahí. Ponme más velas. En 20 está rechazando. En 20 está rechazando. Así que ella va, ella perforó 20 hace 3 semanas atrás. Y volvió a rechazar ese. No hay nada. Necesita por lo menos 5 semanas más para que entre el promedio de 20 y el Bollinger de arriba se construya un promedio. Y no hay posibilidades ninguna. Dame, okay. Dame el Bollinger de abajo, Yunesi. Porque no estoy viendo el promedio de 200. ¿Dónde está el promedio de 200 acá? Oh, esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto no. Redúceme las velas. Esa es. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Exactamente. Esto es un IPO. Esto es un IPO, esto no sirve para nada. Esto va para abajo. Esto va para abajo. ¿Cuándo va para abajo? Entre 16.81 y 15.42. Quizás 16.81 y 18.32, ella me va a rotar otra vez. No hay intención del MACD de cambiar. Sigue estando muy deteriorado. Así que ponme promedios de una hora. Abre ahí. Promedio de 200 sigue siendo muy fuerte. Ahí, dibújame un triángulo ahí. ¿Qué tipo de triángulo cabe ahí? Yunesi, dibújame un triángulo. Ábreme la paleta. Ábreme la paleta de dibujo a la derecha. No, en la gráfica. En la gráfica. No, no. Abajo. Abajo. No, en la línea, en la columna de precio, arribita tienes una paleta. Ahí. Más arriba. 19. Abre ahí. Márcame la línea horizontal en el mínimo ese de la apertura que fue 19.14. Ah, está blanco. No sé qué hiciste. Primero una horizontal, Yunes. Sí, pero es que está en blanco. Está en blanco. Márcala ahí en color y ponla default. Abre, dale ahí, dale edit. Márcala negro. Ahí, márcala negro. Ahora abajo, set default. Si no, la próxima te vuelve a salir blanca.
Okay. Ahora, esa es, márcame una de esa misma, desde ahí arriba. Desde ahí arriba, no importa, baja, baja, no. Baja el mouse, el mans, ahí, baja eso un poquito. No importa. Arrastra la línea ese, ¿no? Arrastra la línea ese y llévala para allá. Arrastra. Con una punta, mueve la otra punta. Ahí. Eso es un triángulo descendiente. No, aquí vamos a buscar el mínimo. Eso es un triángulo descendiente. Ok. Los máximos cada vez son inferiores. Y está buscando en 19.15, 19.14 el soporte, y ese soporte lo va a romper. 18.80, el mínimo que tuvimos en el día, vuelve a pasar. Así que, y en el promedio de 5, tenemos un rechazo a 20. Los tres estuvieron espectaculares. Pero Jimmy, tú estás, ya tú estás indeseable, para que lo sepas. Ya tú estás indeseable. Jimmy, indeseable. Sí, sí, qué crack. Muchas no, gracias. Está indeseable. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a entender. En la medida que adquieren habilidades para operar, para comprar y vender, se agota el miedo. En la medida que ustedes encuentran habilidades para construir la arquitectura, el miedo por entrar y operar en cualquier condición, con cualquier presupuesto, no existe, se pierde. Y las personas que están mirando esto, que están viendo a tres estudiantes trabajando en equipo, organizando ideas, Yunesi viene para acá como si fuera otra persona, y Trujillo igual, como si fuera otra persona. Tienes que reducir la intensidad cognitiva e intelectual que tienes, porque tú eres aquí en estadística matemática el más avanzado, pero que quieres abarcar demasiado. Tienes que enfocarte que si estamos trabajando minutos, analiza minutos. Máximo 5, máximo 15, porque ya a partir de 15 lo que produce una distorsión, los promedios estadísticos, que no te va a ayudar. Si quieres mirar velas de una hora, entonces el mínimo tiene que ser 30, ya no puede ser ni un minuto, ni 5, ni 15. Ya 15 no sirve para nada. Tienes que tener 30 minutos. Entonces, sino que como la otra clase se me había explicado que la apertura es muy fuerte. ¿La qué? Donde abrió la vela es un indicador muy fuerte. Sí, las aperturas y los cierres. Todas las velas, las aperturas y el cierre, los mínimos y los máximos se quedan registrados estadísticamente, y algunos de ellos quedan registrados para lanzar masiva orden al mercado. Y uno tiene que descubrir cuál de ellas es la que generó que alguien en una computadora, llámese un inversionista largo, un fondo de inversión de alto riesgo, o un banco, o cualquiera, quien sea, las instituciones que invierten constantemente y que abren en el día el piso con un manager, un supervisor en cada sector, y empiezan a decirle a los locos a comprar. Y entonces, ustedes tienen que determinar qué vela es la que están manejando, es la que va a activar el gatillo de esa gente. Observen, y todavía no estamos llegando a ese punto, pero observen, cuando ustedes fijan un promedio o el máximo o el mínimo de la vela y se produce esa condición lógica que se hace válida, observen el volumen que pasan con el volumen, porque si ustedes captan el mensaje, ustedes no se equivocan más. Y no podemos todavía agregar al discurso eso todavía, porque todavía están desarrollando las habilidades para comprar y vender. Pero tan pronto lleguen dos o tres días más, cada vez que ustedes se sitúen sobre el máximo o el mínimo una vela, es un número,
Y en ese número, porque cada vez que nos situamos en el máximo, en el mínimo, observen lo que ha pasado con el volumen, que no se los puedo traer porque ya sería demasiada información que manejar. Pero en algún momento, toda lógica que ustedes construyan se confirma con el volumen. Toda lógica de promedio, toda lógica de mínimos y de máximos de vela que tú construyas, si en este momento, ahora mismo, ponme promedios de un minuto ahí. Ahora tenemos ese, ponme más vela ahí. Ahora tenemos un movimiento hacia la alza. A ver. A la hora que ustedes, en el momento que ustedes, por ejemplo, ahora en 18.38, no hay promedios de ningún tipo. Rápidamente, Jimmy, búscame qué promedios tenemos cerca de 19.39 en algún máximo o mínimo de alguna vela. Mínimo va a ser imposible, ¿no? Pero máximo en alguna vela, ¿dónde tenemos un refugio para poder operar? Porque 19.42 estuvimos ahí sentados. Búscame promedios de 15. Muéstrame 15 minutos ahí. Muéstrame 15 minutos. Yunesi, 15 minutos. A ver, la vela esa de 48. Márcame la vela esa, la negativa. Esa vela. ¿Cuál es el máximo? 49. ¿Cuál es el promedio de 200? Promedio de 200, 49. Entonces, cuando ustedes observen que se produce esa lógica, entonces ustedes tienen que observar qué pasa con el volumen, porque es de la única manera que van a aprender a confiar que la lógica que construyan tiene un gatillo alegre. Hay una orden automática, hay un proceso de órdenes intensivas, que son programas Intensity Order, que son las que mueven este negocio. Nosotros somos un repartidor de helado en una bicicleta con un termo de congelado. Eso es lo único que nosotros somos. No somos más nada. Los grandes números, estos se manejan de otra manera. Ustedes tienen que descubrir. Porque si no había un promedio, ustedes tienen que buscar una vela máxima y mínima para construir todo eso. Ponme promedios de 5 ahí. Observen esa vela. No había nada, había. Observa el volumen. Observa el volumen. Todo lo que, ese mínimo que marcó esa vela, tiene que haber, busca el mínimo de esa vela que cayó rápidamente. El mínimo de la vela. No, estás marcando la vela. Yunesi, enfócate. Estamos trabajando en la gráfica de minutos. La vela que cayó, la primera vela que cayó. Es. ¿Qué mínimo tiene esa vela? 19.29. Mira el volumen. Superó el promedio de volumen. Tienen que aprender. 19.29. ¿Cuántas veces vimos que 19.29 era un mínimo? Busca para atrás todos los 19.29 para que tú veas. Shift y la bolita del mouse. Shift y la bolita del mouse. Dale suave. A ver, ponme una línea, márqueme una línea horizontal en 19.29. Línea horizontal. Esa es de trend. Línea horizontal, abajo. Marca, línea horizontal, dale, márcala. 19.29. Ponla. Dispara ya, márcala. Yunesi. Ahí, vuélvele a poner. Cambia el color, edita, ponlo negro. A ver, D4, dale OK. 19.29. Ahora, camíname hacia adelante, hacia atrás, para que tú veas cuántas veces 19.29 constituyó una alerta. Dale, camina. ¿Dónde nos buscamos? Ahí está. A ver, tienes que trabajar un poco. Tienes que mostrarme la línea. Ponme 5 minutos ahí. Ponme 5 minutos porque perdimos la línea 19.29. Ponme 5 minutos. Velas de 5 minutos. La pestaña. Yunesi,
Yunesi, la pestaña de 5 minutos. Yunesi, la pestaña de 5 minutos. Yunesi, no. Yunesi, no. Yunesi, vaya a la pestaña de 5 minutos. Vaya a la pestaña. Yunesi. La pestaña es esta. Sí. A la gráfica que está en medio. No, Yunesi. No. Vaya a la pestaña donde se controlan todos los tiempos de la gráfica de un minuto. Tú tienes que saber eso ya. Eso. Sí, verdad. 5 minutos. Ahora amplía la gráfica esa. Ampliar esa. Búscame la guía 1929. ¿Dónde la pusimos? Aquí. Esa. Elimíname todas las líneas que están. Esa, elimínala. La de abajo. Ahí. Todas las veces que 1929 entró para nosotros en un rango, ¿cuántas veces ahí se movió el volumen? Ustedes tienen que captar en promedio de 5. No es correcto porque estábamos en promedio de un minuto. Ponme minuto. Todas las veces que Trujillo y Jimmy dijeron 29, tienes que tocar la guía naranja que está a la derecha. La guía naranja que está a la derecha. Tócala. Ahora, comprime un poco más las venas. Ahí. Ahora vas a caminar lentamente con el shift. Para que vean 29. 29. 29. Sigue. Sigue, 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 sigue. Son las 2:45. Ahí pasó otra vez. A ver dónde está la. Ponme las Bollinger en pantalla. Abajo, la Bollinger de abajo no aparece. Entonces perdemos la línea de 29. Súbelo, súbelo. Ah, está ahí, está ahí. Está ahí mismo. Ok, dale. Avanza hacia atrás. Avanza hacia atrás. Todas las veces que 29 estuvo, ¿qué pasó con 29? Ahora sí se ve perfecto. Ahí está 29. Ahora camina para adelante. Entonces, el 29, ese mínimo, pudimos haberlo estimado. Un poco más de velas. Mira, ahí hay, no, no tanto. Ahí hay casi 20 velas en 19.29. Todo eso ahí. O sea que esa vela ahí arriba, pudimos haber estimado el cierre en 29. Entonces, cuando tú calculas que este es el nivel que ella va a entrar y ahí es donde voy a pararme, porque no tengo promedio. Entonces, observo el volumen. El volumen te muestra que no fue una lógica equivocada. Así que todo eso hay que hacerlo de esa manera. Cuando no existe promedio, ahora existe promedio. Dame un poco más de vela ahí para ver los promedios. Perfectamente. Si usted coge el máximo y el mínimo de las 21 velas, la autocorrección es 19.30. No quiero que tú llegues ahí. Tienes que parar ahí ya. Yo sé que tú estás haciendo esos cálculos, pero esto para operar en minutos no puedes hacer eso. Yo te lo ruego. Yo te lo he rogado muchas veces. No puedes, porque mientras más abarcas estadísticamente, más pierdes la estimación que puedas hacer. Aquí no estamos haciendo un swing donde nos quedamos mirando el desarrollo. Aquí hemos puesto 65 órdenes. Si el swing, observa, máximo 19.42, mínimo 19.17, 19.17 menos 19.42, hemos estado 25 centavos de gap y si sumas todos los centavos de las veces que hemos comprado y vendido, negociamos por lo menos $1.50. Observa, saca cuenta. 3 centavitos por aquí, 8 centavitos por acá. Sí, sí. Si tú te sientas a ver la contemplación, tú hazme ese de 21 velas. No. No te alejes tanto. Estamos en un minuto. Esa contemplación es para una entrada y una salida. Un solo swing.
en esa gráfica. O sea, esa contemplación desde las 3 y 30 o 3 y 15 o 2 y 15 es una sola. Nosotros hicimos 65 en ese intervalo de tiempo. Entonces, no puedes traer esa estadística tan sofisticada y tan amplia. ¿Sabes por qué no la puedes traer? Porque no es el tema, estamos hablando de los máximos. No, por eso. Porque ahí tienes promedios de 3, promedios de 9, promedios de 20. ¿Para qué te quieres sentar otra vez sobre 21 velas y sacar un promedio de 21? No tienes que hacer eso porque ya tú tienes en cada vela qué promedio estuvo ahí. Entonces no te puedes, no le puedes agregar a la lectura otro análisis. Y un análisis en proceso. O sea, tienes que calcular, tienes que darle a la gráfica, ahí estuvo. No, cuando tú tocas cada vela, ya cada vela te dice el 3, el 9, el 20, el 50 y el 200. El B-Rap, el Bollinger, la parabólica. Ya no hace falta que agregues ese cálculo estadístico agregado adjunto al análisis, porque ya la respuesta tú las tienes. Tú tienes respuesta. Para eso creamos estos argumentos. Estos son argumentos de promedio que te ayudan a sujetarte en ellos cuando existan. Por ejemplo, 19.26. Entre 19.26 y 19.42, ¿qué tenemos? El 200 y el Bollinger. ¿Ya? ¿Eso es lo que tenemos? Ok. No hay que ponerle más promedio. Cuando no tenga un promedio, como muchas veces lo hiciste, muchas veces quisiste cambiar el máximo, el mínimo de la vela que estábamos en el momento que tú hiciste el pick, que tomaste esa vela como recurso para amparar tu análisis. Lógico, tú no tenías promedio. Ah, dos velas después cambió el promedio. Ah, no puedes sabotearte tú mismo. Tú tienes que ser, los americanos dicen, stick in your plan. Mantente en tu plan. No cambies el plan constantemente. Porque si cambias el plan, no vas a entender los patrones y no vas a crear una reacción para tus patrones. Uno aquí tiene que reaccionar. Y hasta ahora, todas las veces que nos... Te digo, esto lo hacen muy pocos operadores. Yo todavía no sé cómo logran mentalmente. Mentalmente no sé cómo logran ellos hacer operaciones en el día. Yo los he tenido delante de mí. He estado en un piso con 65 de ellos y todavía veo algunos que empiezan a hacer flechitas y cositas y vamos a ver. Vamos a ver, voy a presentar. ¿Debo presentar ya, profe? Sí. Okay. Voy a presentar. Este es nuestro colega. Y en nuestro colega, por dos días consecutivos, hoy todavía no ha publicado sus cifras. Por dos días consecutivos, nosotros, con alumnos, haciendo operaciones, ganando dinero, y él en las mismas stocks, en las mismas compañías, perdiendo. Entonces, estas stocks que él negoció, nosotros le hicimos también. Toda esta la hicimos en clase. Y él trabaja un estilo que casi todos son iguales. El estilo de le acertaste. Yo odio esa. Vamos a ver. Dicen que no ven mi imagen. Sino que tienen que seleccionar dónde están las personitas, dice presentación de Navarrete, le dan clic ahí. Sí, pero alguna razón
Ahora la. Pero aquí se está viendo. ¿Quién no me ve? Vamos a ver. Yo lo veo bien clarito, digo. A ver, ¿quién no me ve? Yo sí lo veo. Ok, entonces tienen que marcar el pin ese que marcan para poder ver la imagen compartida. Yo ya llevo muchos años. Esto antes no se veía. Por ejemplo, cuando yo empecé, era una sola pantalla. No habían gráficas. Habían números. Y todos eran en pantallas de color verde brillante. No sé si se acuerdan de ella. Después llegaron las pantallas color ladrillo. Y un día aparecieron las gráficas. Entonces, ahora tenemos gráficas. Hay que aprovechar la época digital. Porque todos los operadores, los 6,000 que estaban trabajando con él ese día, apenas uno o dos se salvaron. Todo, cuando él abre su chat, todos los que están en el chat hacen lo mismo que hacer. Y él, si perdió 37,000, vamos a decir, no la cantidad de dinero. Vamos a decir, si él perdió un 4% del swing, un 6% del swing, $37,000 tiene que haber sido en la cantidad que él maneja. Vamos a ver, $37,000 dividido en 1,200,000. Uh-huh. 3-4%, 5% máximo. Si él perdió un 5%, los que lo estaban siguiendo a él haciendo la misma transacción, estoy seguro que perdieron un 15%. Porque él tiene en las manos magia. Él hace trap y ya puso la orden. Si algo él sabe hacer es poner la orden muy rápidamente. No, esto de ti, no, tú nunca sientes el keyboard de él. Él ya tiene preseleccionada el setting de cuántas órdenes él pone, 50, 50, 50. Él ya lo tiene todo con keystroke y rápidamente pone la orden. Y tiene una plataforma que le da la opción más acelerada para operar. ¿Ok? O sea, que el que estaba siguiéndolo a él ese día no perdió el 3%. Quizás perdió $4,000 nada más, pero no fue el 3%, fue el 9%. Estoy seguro. Cuando Jason Bond operaba, si él perdía un 8%, yo perdía un 24%. Yo perdía un 24%. Así que los que venían detrás de mí perdían un 37. Porque estos son movimientos muy rápidos, ustedes lo ven. Pero no son tan rápidos. No. Aquí tenemos una plataforma que te está transmitiendo 0 puntos. La velocidad de la plataforma comparada con una plataforma, o sea, esta TC2000 tiene una velocidad. Se las voy a poner por orden. Esto. No llega a 3 aquí. Esa es la velocidad de las órdenes de PC. El broker mío, el más grande, tiene esta velocidad. El broker de cualquiera, no pueden decir el nombre porque estoy grabando, tiene esta velocidad. No vemos problemas. No ven. Ahora sí está apareciendo algo, pero no se ve más que la pantalla. Ok. Vamos a ver acá. A ver, estamos hablando de un entorno de velocidad. Que es irracional hablar de ello porque está por debajo de un segundo. Él maneja una plataforma que todavía acelera más. O sea, tiene una ventaja porque él gasta un $250,000 anualmente para estar en ese
en ese nivel de velocidad. Él gasta un cuarto de millón de dólares más, 260 mil, 300 mil dólares, lo dicho, para estar en ese nivel. Para 5 millones de dólares de utilidades, él paga un cuarto de millón de dólares. Así que, pero al final, estamos hablando de algo que estamos haciendo nosotros, que tiene una diferencia microscópica. Esto es microscópico. Microscópico. Esto no hay diferencia con ningún banco, ninguna institución. TC trabaja DART. La plataforma de TC para estudios es igualita que todos y tiene un broker asignado que es costoso porque este broker tiene una característica que está en todos los lugares del mundo. Por eso ellos lo escogieron. Ellos no escogieron cualquier cosa. Ellos escogieron un broker que tú puedes abrir una cuenta desde Hong Kong hasta los Estados Unidos. Tienen oficina en todas partes. Y ese plus hay que pagarlo a veces. No se ve lo que está escribiendo. A ver. Eso. Ese es PC. PC usa esa plataforma. No hay problema. No, el Interactive Broker que tiene con ellos, voy a decirlo, Interactive Broker, es el broker de TC. Tiene oficina desde Hong Kong. Y tienen oficina en todos los lugares. O sea, para todos los usuarios que tenemos aquí en la escuela, que tenemos personas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Caribe y tenemos de España. Tú quieres abrir una cuenta con TC, en el broker de TC, y no eres americano, y lo puedes hacer porque el broker que tienes te cuesta $4.95 una transacción. Y si tú haces, como hicimos hoy, 63 por $4.95, gastaste la frijolera de $311. Por supuesto, para el entorno de dinero que tenemos nosotros, no suena nada, pero cuando bajemos al portafolio de $25,000, entonces $311 duele. $311 duele. Por eso, vamos para la grabación, que después se me hace muy larga y no puedo incluirle en ningún lugar. Entonces,